Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días. ¿Quieres? Pero ven, la clase. Varios capas de para mañana, por contactar recién. Son todos tres, no tres. Como yo, arroz. Muy buenas noches, estudiante. Qué bueno que nos estamos encontrando el día de hoy. Nos vamos a dar unos minutos mientras ingresan los demás. Estamos en nuestra segunda clase. Ahí está, voy compartiendo. Buen día, mis bendiciones con todos, compañeros. Buenas noches, Buenas buenas noches, alumnos. Muy buenas noches, mis. noches, mis. Buenas Muy noches. buenas noches, Muy buenas mis. noches. Buenas noches. Vamos a darle un par de minutos porque somos 31 y vamos a dar inicio a la clase, a nuestra primera clase, porque la semana pasada fue la introducción. Así que hoy día vamos a netamente iniciar con la clase de desarrollo personal 2. En este caso, como ustedes pueden ver, el tema es la autoestima en el desarrollo personal, que me gustaría que estén la mayoría. Así que nos vamos a dar unos breves minutitos mientras ingresan los demás estudiantes. Muy buenas noches. Mientras visualizo que están Abraham, Adela, Anlif, Naisha,
más, Anita, Anita Cira, Valentín, Claudia, Diana, Diana Corimanya, Diana Mendoza, Elba, Fernando, Enid, Flor, Janina, Gisela, Heidi, Hilda, Indira, Jimel, Joaquín, ¿quién más? Lilia, Liz Yuneli, María Briceño, María Girón, Maribel, Noris, Patricia, Susan, Veramente Asensios, Janely, Yolina Domínguez. Hasta ahí nada más somos, esperemos que sigan ingresando los demás, así que nos damos un par de minutos. Gracias por la puntualidad. Buenas noches, Miss. Muy buenas noches. Buenas noches, hoy día es Buenas sábado. noches, Muy compañeros. buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Así que vamos a Buenas dar noches, un tiempo. Buenas noches. Me da gusto que se estén incorporando. Listo. A ver, sigan ingresando. Ya está, sigamos, sigamos, no se preocupen. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con algo que ya hemos visto en primer ciclo cuando nos toca ver cursos de desarrollo personal 1. Ahora vamos a estar enfocados en nuestra, digamos, visión como ya como docente. Entonces, es un tema muy interesante, nos va a ayudar muchísimo a seguir trabajando en cada uno de nosotros. Vamos a esperar un momentito, ya somos 35 cuando ingresé. Éramos 31. Entiendo que los sábados tenemos otro tipo de actividades, algún tipo de reunión, algo en particular, pero bueno, con paciencia ya. De hecho, serían solamente estos 4 sábados de septiembre y luego retomamos los días viernes que nos corresponde, ¿no? Llevar con ustedes. Muy buenas noches. Leti Reyes, qué bueno que has ingresado. A ver, vamos a darnos unos minutos más. Listo. Bien. Muy bien, mientras van ingresando los demás, voy a compartir el video que nos corresponde el día de hoy. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Mientras voy compartiendo el sonido, es un video muy interesante que nos va a motivar para la clase del día de hoy, sábado, sábado 9 de septiembre, ¿no? Recordamos que nuestro proceso de desarrollo personal nunca termina, tiene un inicio, pero no tiene un fin. Así que constantemente estamos fortaleciendo lo que somos como personas y en función de ello también lo que podemos transmitir a nuestro entorno, ¿no? A todas las personas o a las áreas donde nosotros nos vamos desenvolviendo. Muy bien, voy a compartir este video muy interesante mientras damos paso al inicio de la clase del día de hoy y luego conversamos sobre lo que hemos visto. Incluso en tus peores días, esos días en los que nada te acompaña, incluso en esos momentos hay un rayo de luz. Cuando crees que todo está perdido, has de saber que siempre hay esperanza. Esta mañana, además, ni el tiempo te acompaña. Pero nada de eso importa, porque cuando te diriges a tu aula, ellos ya están allí. El primero de la fila ya está esperando a que llegues y corre hacia ti, deseando abrazar. Parece increíble que puedas hacer feliz a alguien tan solo con tu presencia. Y esto es algo que se contagia. Ya no importa que tu día empezara gris, gracias a ellos,
saldrá el sol. Uno tras uno, todos tan diferentes, todos tan especiales. Ven aquello que en días grises tú no ves. Y entonces sucede. Es de esas veces en las que no necesitas decir ni una palabra para que ellos ya estén en marcha. Es esa conexión tan especial maestro-alumnos lo que hace que pongan toda su disposición a la más mínima señal. Es eso lo que provoca que levanten tu ánimo sin necesidad siquiera de hablar. Poco a poco, esa alegría se va extendiendo. Es una alegría que no para de crecer. Y es entonces cuando incrementan sus ganas de volar. Y lo intentan una y otra vez. Sin miedo a la caída y siempre con una sonrisa. Y es así como transforman tu tristeza en alegría y tu sombra en color. Y aprenden a ayudarse a unos a otros, sin necesidad de mediar una palabra. Y sus ojos son el fiel reflejo de la felicidad. Hoy tú, tan solo con tu presencia, has logrado que vuelen. Por ello, lucha cada día con fe y con fuerza. Lidera con convicción y compromiso. Cree en ti, cree en tus alumnos. Cree en el cambio que es posible. Busca las oportunidades, porque uno no merece una oportunidad si no es capaz de luchar para que otros también la tengan. A eso se le llama educación. Y esa educación transforma. No una charla. Pero si una persona puede ayudar a cambiar tu vida, y tú puedes cambiar una vida. Tú eres el cambio. Entonces, chicos y chicas, creo que el mensaje está muy interesante y en función de ello vamos a hablar. Me quedo con la última frase en donde nos dicen, tú eres el cambio. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer por los demás. Me gustaría que den su punto de vista. Si gustan, lo escriben en el chat o si no, levantan la manito y en sí, en orden, ¿ya? Para poderlos escuchar. Veo que hemos aumentado un poquito más. Somos 47. La primera persona es María Girón, quien nos va a mencionar. Ay, y estoy un poquito con la nariz que me pica, así que tal vez si me escuchan así un poquito gangosas porque me está molestando. Creo que es una pequeña alergia. Entonces, María Girón, Indira y Patricia, ¿ok? En todo caso, María, te escuchamos. Buenas noches, mis, buenas noches, compañeros. Igual que usted, mis, con un poco de gripe, pero aquí en clase. Sí, rapidito, no sé qué pasó. Listo, te escuchamos, María. Sí, mira, yo le cuento una parte de mi historia y por qué estudié educación inicial
porque ahora me siento muy feliz de no de haber elegido esta carrera, ¿no? Yo soy de profesión técnico agropecuario, he trabajado muchos años en esa carrera, pero con la muerte de mi papá me sentí un poco abrumada, sola y caí en depresión. Estuve un año sin trabajar, sin hacer absolutamente nada. En eso, siempre me ha gustado enseñar, me ha encantado enseñar, pero no lo tomé nunca como una carrera. Y mi esposo es el que me dijo, bueno, ¿por qué no estudias educación? En un inicio quería estudiar educación primaria, pero no tuve la posibilidad. Entonces mi esposo me dice, estudia educación inicial. Entonces empecé a estudiar y gracias a Dios, años se me dio la oportunidad de trabajar en un colegio como docente. Y he conocido a niños que me han cambiado la vida, me han hecho ver la vida de otra manera. Y como dice en el video, ¿no? A veces uno llega con tantas cosas cargadas y ver en el aula que ellos te estén esperando y al verte corren, se emocionan, te abrazan, te besan, que te quieren, que te aman, hace que tú, al menos yo pienso la vida de otra manera, ya lo veo desde otro punto de vista, ¿no? Y es bonito sentir que solo tu presencia haga cambiar el rostro de algunas de los niños, ¿no? Que ellos a veces también llegan tristes y al verte ya como que se alegran. Y la verdad, bonito el video, el mensaje que nos deja al final, ¿no? Que como hay personas que tú tal vez nunca te imaginabas llegan a tu vida para cambiarte, ¿no? Igual tú también llegas a la vida de ellos para cambiar, para añadirle conocimiento, enseñarles a volar de alguna manera, ¿no? Eso es lo que le podría decir. Gracias, María. También qué interesante tu experiencia de vida. Y con ello también nos motiva a nosotros a seguir avanzando y proyectarnos, ¿no? Que tus metas sigan avanzando. Y bueno, si es que hay un estancamiento, por algo será, lo agarras con fuerza y sigues avanzando. Gracias, María. Muchos éxitos. Indira, Indira, te escuchamos. Buenas noches, Miss. Bueno, Buenas. lo que yo puedo rescatar del video es que nos damos cuenta que nosotros, por ejemplo, cuando estamos en nuestra casa, la vida cotidiana, ¿no? Nuestras cosas que normalmente hacemos, tal vez nos tienen un poco cansadas, con diferentes estados de ánimos, y nosotros cuando vamos a las aulas podemos notar que los niños nos dan alegría, esa alegría ellos nos contagian bastante, nos hacen olvidar de repente algunos problemas que podemos tener y también su presencia de ellos es muy importante, ya que tú también pones como que un poquito de ti para darles conocimiento aparte de eso, también eres como la guía de ellos para que ellos puedan crecer y formarse, ¿no? Para su formación, tanto académica, su vida profesional y yo creo que en el video puedo decir que es algo, me ha gustado bastante porque les damos esas alas para que ellos vuelen y puedan ser capaces de hacer muchas cosas por ellos mismos y también salir adelante, ¿no? Pese a todo, nosotros tenemos que seguir adelante, cumplir con nuestros objetivos que tenemos y siempre saber que no estamos solos, que tenemos compañeros o que tenemos a nuestra familia, a los docentes también que nos ayudan, que contamos con ellos. ¿No? Eso. Gracias, gracias a ti también por mencionar Indira. Nosotros podemos hacer mucho. Creo que cada uno de nuestra posición, de nuestro estatus, podemos ir incrementando ese desarrollo en ese sentido personal, académico, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, aunque no lo pensamos, aunque no lo consideremos, nosotros tenemos un gran poder. Solamente es cuestión de descubrir e ir trabajando en ello. Gracias. Vamos a escuchar por último a Maribel. Me parecía que Patricia había levantado la manito también. Listo, Maribel, te Sí, escuchamos. pero ya han dicho todo lo que tenía que decir. Ah, ok. Listo, Patricia, gracias. Listo, Maribel. Buenas noches, Miss. Bueno, respecto al video, me gustó la parte en que dijo, para tener oportunidades, que también tenemos que generar oportunidades. Eso me hizo pensar que uno personalmente debe luchar, ¿no? Tener una oportunidad, porque si tú no luchas, pues las oportunidades no te van a caer del cielo. Tienes que abrir, esforzarte y luchar por tener una oportunidad en la vida. Y así las puertas se te van a abrir. Al igual también como profesoras también debemos también tener confianza en nosotras mismas, creer, trabajar en nuestra autoestima.
así poder brindarle a este niño al cual estamos educando confianza, seguridad, que puede hacerlo, de que es capaz. Aunque se equivoque, nunca le debemos decirle, no está mal, no puedes, o no estuvo feo, no me gustó. No, tú puedes, la mejor, la próxima vez lo vas a hacer mejor. Esas son las palabras que debemos decirle a nuestros niños, inculcarles siempre. Por ejemplo, en mi caso yo tuve un día en mis prácticas, mis niños tuvieron que hacer exposiciones sobre la costa, la sierra y la selva. Y había una niñita que se llama, que era muy sonriente todo, pero a la hora de exponer tenía miedo. Entonces yo le decía, no, Clarixa, tú puedes, anda, 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 le decía. Tú puedes, y le hacía barras. Entonces ya la niñita puso, se equivocó todo, pero ahí estábamos juntos que la ayudábamos, que la guiamos a la profesora para que ella pueda desenvolverse, ¿no? Al final terminó su exposición y ya todos aplaudimos. Yo le dije, la abracé, le dije, muy bien, Clarisa, tú puedes, ya ves, tú podías, y se llama, la próxima vez lo hace mejor, le dije. Entonces ella se sonrió, se sintió bien, ¿no? Y así también todos los niños también decíamos, pues tienen que aplaudir, tienen que felicitar a sus compañeros, porque todos tenemos acá que aprender, todos estamos para aprender. Sí, decíamos. Y por otro lado, también, Miss, que ella también hace también hincapié, la canción Creo en mí, de Natalia Jiménez, habla mucho sobre que uno debe creer en que puede, y lo puede lograr, y no dejarse llevar por lo que los demás te pueden decir. Por ejemplo, hay una parte, dice, ya me han dicho que soy buena para nada, y que el aire que respiro está de más, ¿no? Me han clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar. Eso quiere decir que uno, a veces hay gente que te lastima, incluso la misma familia, a veces no cree en ti, minimiza, piensa que no puedes, no eres capaz, ¿no? Y eso es algo que no te debe hacer que tú te sientas mal y hacerte que te derrumbes. Has llorado un día, pero el día siguiente te paras nuevamente, dices yo puedo, lo haces y demuestras a ti misma y a los demás lo que dijeron no es cierto, que uno puede, que todos podemos. Quizás nos cueste mucho, pero lo podemos hacer. Y me acuerdo también, profesora, de tres cosas importantes que una vez un profesor me dijo. En la vida, para que uno alcance sus objetivos, para que uno en la vida alcance una oportunidad, tienes que resistir, insistir y persistir. Si no, no vas a lograr nada. Eso es todo, profesora. Gracias, Maribel. Te felicito mucho tu aporte, la motivación y la iniciativa también en cuanto a lo que has compartido. Valoro todas las informaciones que ustedes me mencionan. ¿Cuántas informaciones son sus experiencias, sus opiniones, su punto de vista? Gracias, Maribel, y a seguir así, siempre persistir y no desistir, a seguir avanzando. Voy a leer lo que nos ha mencionado Yanina. Yanina nos dice que es un video muy interesante y tenemos que salir adelante. Pese a todo, somos fuertes y luchadores, podemos lograr todo lo que nos vamos a proponer. Flor nos dice, en el jardín es nuestro segundo hogar, es bonito, se siente poder, ayuda a mejorar cada día a los niños en su aprendizaje y en muchas cosas más. Fernando nos dice que el video nos motiva para lograr nuestro sueño de vida. Gracias, Lilia Lisset, es un hermoso mensaje que transmite a cada uno de nosotros y de una u otra manera nos vamos identificando con este video. Y Claudia nos dice que como la presencia es constante y atenta de nosotros, es esencial para nutrir el desarrollo infantil. Es una gran oportunidad para cultivar la alegría de aprender el los niños y experimentar esa satisfacción que ellos pasan con los pequeños es muy gratificante en todo sentido. Así que felicito nuevamente. Ustedes han elegido una carrera hermosa y por ello hay que seguir preparándonos, mejorándonos a nivel personal para dar lo mejor de cada uno de nosotros. Gracias y vamos a seguir avanzando. Vemos que sigan ingresando. Y bueno, la pregunta acá es algo que ustedes ya saben, porque lo hemos trabajado, que es la autoestima, el estado mental, que está acá en nuestro caso.
Por ejemplo, desde pequeño, tal vez hemos escuchado que nos digan que somos hermosos, que somos inquietos, que somos malcriados, que somos desordenados. Todas esas informaciones se van sumando, se van acumulando y todo está acá. Y en su momento determinado, nosotros asumimos esa posición de que somos hermosos o hermosas, de que somos inteligentes, de que somos tontos, etc. En todo caso, la autoestima tiene que ver con esa valoración, ya sea positiva o negativa, sobre mi persona, ¿no? Como en esta imagen que ustedes visualizan, tenemos a dos jóvenes, cada uno mirándose frente al espejo. En ambos vemos un corazón y el otro vemos el número uno, ¿no? Está en función de lo que tú puedas visualizar. Así que trabajemos siempre la autoestima. Bueno, es que ya lo tenemos y ahí se mantiene, ¿no? Nos dice también, nos dice que la autoestima es acercarte al video, que ha sido muy motivado. Gracias, gracias, qué bonito que estén, digamos, entusiasmadas, entusiasmados y estén participando de la clase con sus comentarios. Así que la autoestima es un tema muy interesante. Recordemos que ya pasado un primer ciclo en desarrollo personal, uno, nuestra formación o nuestra visión de lo que nosotros somos como seres humanos se ha ido mejorando, ¿no? Y vamos trabajando, vuelvo a recalcar, constantemente. Entonces, la autoestima está formado por lo siguiente. Voy a mostrarme mejor todo porque después siguiente, porque yo tengo un celular, porque tengo la ropa de marca, porque tengo X cosas, o porque físicamente soy atractivo, porque físicamente me veo muy bien. En todo caso, mi percepción está basada solamente en apariencias. A ver, ¿quién tiene el audio? Por favor, recuerden, para evitar interferencias, ahí está, y me escuchen mejor. Listo, en todo caso, en eso tenemos que darnos cuenta. ¿Listo? Muy bien. Siguiente. La suma de la confianza y el respeto que tengo de mí mismo. Saber que puedo ser útil. Sentir que tengo de derecho a disfrutar y que puede hacer muchas cosas. Soy competente cuando estoy dentro de sus experiencias, sus habilidades, sus fortalezas con sus estudiantes. De hecho, en el camino vamos sumando, vamos aprendiendo. No es que yo me quiera volver a recalcar con lo que tengo en estos momentos, sino conforme va pasando la experiencia, se va acrecentando. Y definitivamente implica esa confianza y ese respeto hacia mí mismo. Y algo muy importante para recordar, que por más que alrededor de mí me digan cosas negativas, me ofendan, me insulten o me menosprecien, yo sé lo que valgo, sé lo que soy como persona y todos esos comentarios no me van a ir afectando. Tal vez los pueda escuchar, tal vez me pudiera, digamos, incomodar o molestar o sentirme mal en un momento. La idea es que yo me levante y sigo para adelante. Entonces, la autoestima está formado por todas estas cosas muy bonitas, muy interesantes, que cada uno de nosotros lo tiene y que a veces, por X motivo, lo olvidamos. Entonces, la idea no es olvidarlo, sino que tengamos que tenerlo en cuenta constantemente. Muy bien, voy a seguir avanzando. Ahora no quiero avanzar. Listo. Entonces, para recordar que las edades más importantes para el desarrollo de la autoestima están ubicadas en los primeros años de vida. Recordemos, de 0 a 6 años están en todo el proceso de formación de esta autoestima, que conforme nuestra experiencia va avanzando, se va haciendo más compleja, se va haciendo complicada en algunos casos, dependiendo cómo es el entorno. Es más fácil todavía en otros, dependiendo mucho también, vuelvo a recalcar,
de quienes están a mi alrededor. Constantemente nuestra autoestima se ve afectada por las experiencias y también por aquellas exigencias que recibimos del mundo exterior durante los primeros años de nuestra vida y sobre todo en la adolescencia es cuando somos más sensibles, más vulnerables y es ahí donde tenemos que trabajar con mayor intensidad. En todo caso, obviamente en la adolescencia, como que este proceso de desarrollo de la autoestima se desestabiliza un poquito porque tenemos cambios a nivel físico, hormonal, estamos muy influenciados por lo que el grupo manda, por lo que el grupo hace, y yo como quiero estar dentro de este grupo, estoy, digamos, en función de ellos. No tengo mucha, digamos, decisión, decido o no decido, sino simplemente sí. Entonces, la idea es que conforme vamos creciendo, vamos perfeccionando, y si es que aún yo en esta etapa joven, en esta etapa adulta, tengo todavía estas dificultades en reconocerme, en valorarme, en respetarme, estamos a tiempo para ir rectificando y seguir, digamos, construyendo mi autoestima. En todo caso, hasta acá, chicos, hemos recordado un tema muy interesante, algo que desean aportar, algo que desean mencionar, me dice. Espero que esté hasta el momento todo claro, todo entendible. Me parece que sí. Buenas noches, soy Patricia. Creo que la autoestima es muy importante en los niños pequeños, porque hay un niño, bueno, en sí, y a veces se van a decir, yo tengo vergüenza, o tengo miedo que mis amigos me digan que está feo, o a veces mis propios niños dicen, ¿qué feo dibujo has hecho? Y ese niño llega a la casa y dice, me han dicho que es feo, y entonces él necesita la aprobación de sus compañeros para que le digan que es bonito, para que él se pueda sentir. Y entonces nosotros en casa también como mamá y fuera de docente también debemos decir a nuestros niños que no es así, que cada niño está aprendiendo, que se va a lograr poco a poco ese dibujo que ha pintado, pero sí va a ir mejorando poco a poco. Esa es la manera en la cual yo utilizo esas palabras a mi hijo mayor, porque él me dice, mamá, tengo miedo de que mis amigos me digan que no he pintado mal. ¿Por qué tú tienes miedo? Le digo, tú te estás haciendo aprender y poco a poco vas a ir mejorando. Y así nosotros también debemos apoyar en la casa a los niños para que no se sientan mal. Ok, gracias Patricia también por intervenir el día de hoy. Sí, es muy importante resaltar, bueno, en el caso de posición como papás, resaltar todo avance, todo intento también de nuestros hijos. Igualmente con nuestros estudiantes, recuerden que sus palabras, las palabras de ustedes van a ser muy poderosas y van a influenciar positiva o negativamente en sus estudiantes o en sus hijos. Bien, vamos a seguir avanzando. Me pareció que Jenny Mesa quería dar su punto de vista. Sí, Jenny Jiménez. Te escuchamos, Jenny Jiménez. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Sí, Miss, yo tuve la oportunidad de poder ir a mi pueblo después de tiempo. Y la verdad que allá en provincia se practica mucho la violencia y el machismo que hay, ¿no? Y me tuve la oportunidad de encontrarme con dos niñitos de 6 años y de 7 años. Y el niño, cuando yo le hablaba, se agachaba la cabeza. Y yo le decía, tú eres muy importante, no tienes que agachar la cabeza porque tú tienes a Jesús en tu corazón y a una persona que siempre te va a querer, que son tu mamá. Pero me cuenta y me dice, Miss, que su padrastro le bajonea el autoestima y le pega a su mamá. Y él, yo le decía, déjalo todo, que esos son problemas de adultos, pero que no te involucre a ti. Tú vales mucho y tú eres importante y ya no quiero que agaches tu cabeza. Sigue para adelante y mira para adelante todas las cosas, las dificultades que te pasan, porque y ponte a estudiar para que seas alguien en la vida, le digo. Y el niño, cuando le dije, empecé a hablar de las palabras de esos mis, se sintió bien y me dio un abrazo y me dijo muchas gracias. No me habían hablado nadie de acá, así tía, me dice, porque tenemos la costumbre de decir todo provinciano, tía, ¿no? Y me gustó, Miss, y a veces en la parte de provincias mucho machismo todavía existe y a veces lo bajoneamos con esas palabras
que podemos decirle o dañarle a la a, y bajarle la autoestima a cada persona. Y eso me convenió bastante y me dolió en el corazón por lo que estaba pasando el niño. Gracias, Miss. Gracias también, Jenny, por compartir su experiencia. Si bien es cierto, en cada región de nuestro país la crianza es totalmente distinta, ¿no? Sabemos que hay cosas que tenemos que ir mejorando en función de nuestra experiencia y que tenemos que acompañar a aquellos niños que están siendo, digamos, víctimas de algún tipo de maltrato verbal o alguna negligencia, es decir, que no se cumple con las condiciones o los papás no cumplen atentamente sus roles. Vuelvo a recalcar que nuestra función como docente, nuestro rol es súper importante porque podemos unir familias también, porque podemos brindarle una mejor calidad a nuestro estudiante y también a sus familias. Así que, Jenny, a seguir intentando motivar a las personas que están a tu alrededor. Nosotros no solamente tenemos la potestad de poder estimular a nuestros estudiantes, sino también como personas podemos motivar, establecer un ambiente cordial, afectuoso, armonioso alrededor de nosotros, ¿no? Y podemos tener una convivencia sana y saludable. Gracias, Jenny, por tu experiencia y seguimos avanzando. Igualmente, cualquier estudiante que desee dar su punto de vista, solamente levanta la manito para poderlos escuchar. En todo caso, para analizar, hacemos estas preguntas. En vez de preguntarte, y es algo que es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿cuánto me quieren? Porque a veces somos muy egoístas y pensamos solamente en uno y no en lo que puedan pensar o sentir los demás. ¿Cuánto me quieren o cuánto me quieren? Mejor pregúntate cuánto quiero a los demás. En vez de preguntarte quién me hará feliz, mejor pregúntate quién necesita de mi compañía. En vez de preguntarme quién me hará feliz, pregúntate a quién puedo hacer feliz. En vez de preguntarme quién tiene o qué tiene el mundo para darme, la mejor es preguntarte qué tengo yo para darle al mundo. En todo caso, de estas dos partes, en vez de preguntarte o en vez de preguntarte, o en mejor pregúntate, ¿qué es lo que ustedes identifican más? ¿Cuál sería lo positivo y lo negativo? ¿Qué es lo que ustedes pueden analizar? Esa es nuestra parte de acá. Entonces, ¿está bien? ¿Está adecuado pensar de esta manera? En cuanto me quieren, ¿quién me hará feliz o quién me hará compañía? ¿Qué tiene el mundo para darme? ¿O es mejor, digamos, preguntarte, reflexionar en función de estas preguntas? ¿Cuánto quiero a los demás? ¿Quién necesita de mí? ¿A quién puedo ser feliz? ¿Y qué tengo yo para brindar al mundo? Me gustaría que lo puedan también mencionar. Recuerden que sus comentarios lo pueden hacer en el chat o simplemente levantan la manito y lo dicen, lo mencionan. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería lo correcto? En vez de preguntarte, o mejor pregunta. A ver, tenemos a Janalí. Janalí, te escuchamos. Mis buenas noches, compañeras. Buenas noches. Sí, bueno, muy interesante esta parte, Miss, para analizar, ¿no? En vez de preguntarnos cuánto me quieren, mejor pregúntate cuánto quiero a los demás. Muchas veces siempre esperamos que el mundo nos trate de la mejor manera y no nos damos cuenta nosotros cómo tratamos a los demás. Sin saber a veces lo egoístas que podemos ser, ¿no? Con nuestras personas más cercanas también. Entonces, es muy bonito lo que usted nos está inculcando aquí para que nosotros cada vez mejoremos cada día, ¿no? Esa es la meta, mejorar. Muchas gracias, Miss. Gracias, Chatney, también por la intervención. Es muy interesante. Más que todo lo que yo les puedo transmitir es lo que ustedes puedan tomar en cuenta, en consideración. Está en función de ustedes. Yo solamente les indico. Si ustedes quieren intentarlo, a buena hora, y se van a dar cuenta. Si no lo quieren hacer, también es su decisión, ¿no? Acá todos somos independientes y libres. Yo solamente sugiero, ustedes ponen en práctica si es que desean o no. Vamos a escuchar a Jennifer Coronel. Jennifer, buenas noches.
Jennifer. Buenas noches, Miss. Buenas Buenas noches, ¿me noches. escuchan? Bueno, Miss, en esta parte, pues, como personas adultas, a veces quizás la mayoría de nosotros creo yo que a veces queremos pensar en cuánto nos quieren, ¿no? Pero es muy importante que también veamos en el otro lado, que quienes nos necesitan más, que son los niños. De acuerdo a, sabemos que cada hogar son diferentes tipos de familia. Entonces, no sabemos en el hogar qué es lo que pasa. Solo vemos al niño en el aula, de acuerdo a su carácter, qué es lo que está pasando en casita. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vemos la realidad de ellos, o quizás ellos mismos cuentan, ¿no? Como dice nuestra compañerita, a veces ellos hablan, se sueltan, ven la confianza en nosotros para poder decirnos, a veces contarnos algo que quizás es íntimo para ellos, no lo toman así, ¿no? Le comento algo, Miss, que yo en aula estoy. Bueno, he pasado un poquito de ese temita. Hay un alumnito en la cual vive con la abuela. Bueno, la abuela no es tan de edad, pero es abuela ya. Pero la mamá está trabajando en provincia, la cual a veces viene así a visitarlo, y luego se va otra vez. Un pequeño percance, que el niño comenzó a decir que la Miss le estaba golpeando. Entonces, a la abuelita. Entonces, la abuela me comenta y me dice, Miss, esto me dice mi nieto, a la cual yo digo, qué raro, pues no, entonces voy a conversar, no se preocupe, mamita, está bien que me lo haya comentado, muchas gracias por la confianza, ¿no? Le dije, le hablé tranquilamente, porque yo digo, qué raro, ¿cuándo? ¿En dónde? Entonces, conversé yo con la mamita y le dije que trataba de ver la manera que ella tenía que también hacerlo dormir temprano al niño, porque también, porque el niño se quería dormir a las 11 de la noche, a las 11 de la noche se dormía. Y se Ya. levantaba con las justas para ya ir al colegio, ¿no? Ni desayuno tomaba, quería que le hagan tomar desayunos en el aula. Entonces, es algo que a veces la responsabilidad de la abuela no era como dice tanto, ¿no? Conversé yo con el alumno, un alumnito de 4 años, le pregunté, mi amor, ¿acá tus compañeritos te lastiman, te pegan? Me movió la cabecita, es un niño como decir, no es que sea hablador, es un poco tímido, pero al menos a mi persona me habla, voz bajita, pero me habla. Me conversa, socializa, a la cual desde que ingresó al principio de año no hablaba con nadie, se paraba en el juego, no se movía de ahí, no interactuaba con los compañeros, hasta le dabas un juguete y no lo jugaba. Entonces, el cambio de él ha sido de poco a poco y yo veo el avance que él ha dado, porque ahora socializa, juega, va al juego que él quiere, ¿no? Entonces, también ya socializa con los otros compañeros, comparte, ¿no? Entonces está de un lado al otro, en lo que es pues su tareita, ya hasta se para, pregunta, ¿no? Me pregunta, o cuando yo le digo que me dé la respuesta, me lo dice, ¿no? Entonces, vemos ahí el cambio. Y yo conversé eso con la abuela. Y yo cuando dije, yo le pregunté al alumnito, ¿y la Miss te lastima? ¿La Miss te pega? Y me dijo no, pero la abuela supuestamente le dijo que sí a la abuela. Entonces yo conversé delante de él con la abuela. A la abuela no le respondió nada, pero cuando yo le pregunté, dijo delante de la abuela, le dijo que no. Entonces ahí no sé en casita, como yo le dije a la abuelita, qué estará pasando. Quizá hay algo que en casita le está afectando. Que quizá mamá, bueno, ahí recién me entero que mamá había llegado de viaje. Entonces, vemos varios tipos de factores que a veces cuando en la familia, o como le dije a la mamita, no me comunica,
Quizás, no sé, a veces qué pueda pasar, por más que la mamita diga, no, yo ya le dije, y se cierra, mis. Yo ya le dije y él tiene que entender que la mamá se va a trabajar. Entonces, ¿cómo le podemos decir a un niño acerca de sus sentimientos? O sea, es algo, claro, le podemos hablar, pero ellos no es que somos así como los adultos, ¿no? Como dice, aguantamos, ¿no? Ellos son niños y por más que sean niños y te escuchen, ellos van a, igual, sus sentimientos van a sentir tristeza y no van a querer irse, salir de casa porque mamá está ahí. Eso es todo. En todo caso, son situaciones que se presentan y como en el caso que tú nos has comentado, encontraremos otros casos más complicados, ¿no? A veces los pequeños, de una otra manera, bueno, necesitan ese afecto y esa compañía generalmente de la figura materna, ¿no? En este caso tienes el soporte de la abuela, tal vez el niño le pueda decir por llamar la atención, necesita esa parte afectiva, y bueno, te sucedió esta situación, felizmente creo que no pasó a mayores. La idea es que siempre estemos en constante comunicación y reforcemos el tema de nuestros acuerdos de convivencia, ¿no? El compartir, el comentar, el que no ocultemos las cosas, el de decir la verdad, etcétera. Cosas que ustedes puedan ir manejando dentro de su aula. Pero definitivamente vamos a encontrar nuestra experiencia como docentes a diferentes niños y por ende diferentes familias complicadas y no tan complicadas, ¿no? Gracias, Jennifer, también por tu experiencia. En todo caso, vemos en estas dos preguntas algo que viene o parte de mi egoísmo, de lo que yo pienso para mí, solamente satisfacerme para mí, o también veo la otra parte, el lado humano, solidario, empático, que es lo que queremos también proponer en ustedes, dejar de pensar solamente en uno para poder pensar en uno y en los demás, en compartir y ser definitivamente muy empáticos. Maribel nos dice que es importante como docente saber que nuestros niños necesitan de la atención, compañía, enseñanza, siempre con el amor. Y bueno, todos tenemos la oportunidad de ayudar y de ser ese medio también para que puedan ser felices. Gracias. De hecho, la felicidad es un estado momentáneo. Lo que queremos es que disfruten, que vivan plenamente y en armonía. ¿Qué hacer para desarrollar nuestra autoestima? En todo caso, acá tenemos algunos consejos. Tenemos que identificar aquellos pensamientos negativos y cambiarlos. Ya sabemos, somos inteligentes, no somos tontos, no somos sucios, no somos desordenados. Siempre positivo. El no te compares con otras personas. Cada uno es único, especial e importante. Eso hay que recordarlo. Ponte metas, siempre tengamos metas, desde las más chiquitas hasta las más largas, no grandes. El que no arriesga, no gana. Si no intentas, ¿cómo lo sabrás? Aceptar las críticas. En este caso, que sean críticas, vamos a notar más que todo destructivas que constructivas. Intentemos utilizarlas a nuestro favor, ¿no? Y si nos dicen es por algo, ¿no? También tomarlo todo tan de manera personal. Trabajar las habilidades de resolución de problemas y el afrontar, ¿no? De hecho, en algún momento nosotros hemos llevado el tema de toma de decisiones y resolución de conflictos, donde tenemos estrategias o pasos para resolver un problema, una dificultad. Fomentar la asertividad, recuerden, es decir, lo que uno siente, piensa, opina, sin quedarnos callados, sin, digamos, que, sin que nos agreda, ¿no? Y aceptarte y siempre, siempre trátate con esmero, con cariño, valórate. Eso nos va a ayudar muchísimo para, digamos, fortalecer a tu autoestima. Conócete, acéptate, quererte, cuídate, siempre da lo mejor de ti y, de hecho, valórate. Si tú esperas que los demás te valoren, que la persona que está a tu costado resalte todo lo bonito de ti, estamos mal. Tú tienes que valorarte por ti mismo, sin esperar que los demás te lo digan. Sarita nos dice, la autoestima es dar y recibir amor voluntario y aceptarnos. Leti, la autoestima es aceptarnos, amarnos a nosotros mismos, para luego poder amar y respetar a los demás. Noris es amar a todos por igual. Nuevamente, Maribel, debemos aceptarnos y amarnos
tal como somos, ¿no? Cada uno es diferente y igualmente somos únicos. Superar todo lo que se nos presenta en el camino, sí, de hecho, ¿no? Entonces, ¿vamos a seguir desarrollando nuestra autoestima? Claro que sí. En algún momento vamos a tener pensamientos negativos, pensamientos de derrota, X cosas que no nos van a favorecer. Lo que queremos es que a ustedes les favorezca y que sigan siempre con sus metas, que se proyecten, que no se queden solamente con una meta y ya está y nomás me aferré. Sigamos, tenemos que seguir avanzando. Ok, estudiantes, vamos a seguir avanzando también por acá. ¿Y cuál es el papel de los docentes en la autoestima? Ahora este es su punto de ustedes. Ya sabemos que nuestro papel es muy importante, nuestra manera, cómo nosotros nos comportamos, cómo nos dirigimos, cómo hablamos, va a ayudar a que los niños puedan también tener una imagen y de hecho van a copiar todo lo de nosotros. Entonces, después de la familia, la etapa de la escuela juega un papel súper importante en la formación y en el desarrollo de la autoestima. Por ejemplo, acá veo un pequeñito que está en la cámara de Yuri Guarderas. No sé si está Yuri, pero veo a su pequeño que está también, espero que conectado con la clase o no sé si está jugando. ¿Ok? En todo caso, por favor, tengamos cuidado en ello, ¿no? Recuerden, ustedes están llevando un curso, si bien es cierto, de manera excepcional este sábado y otros sábados más, lo que yo apelo mucho es su responsabilidad. Sé que también los sábados son complicados, tenemos cosas que hacer, pero bueno, tratemos de manejarlos. Es breve, ya en poco tiempo terminamos y continuamos con estas actividades que nos corresponden. Así que veamos ello, por favor, y aquella compañera o compañero que tenga la información de Yuri, comunicarle, ¿no? De que necesitamos mucho que esté presente y que, bueno, su pequeño esté haciendo otras cosas que debería hacer. En todo caso, por favor, aquellos estudiantes que conocen a Yuri, hacerle mención. Recordemos que también las clases se graban y que la participación de ustedes también nos complementa en el proceso de, digamos, de la observación, de la evaluación constante que se hace. Muy bien, en todo caso, continuamos que nosotros como docentes jugamos un papel muy importante, que los estudios coinciden en que se va señalando que como educadores, como docentes, definitivamente lo que nosotros vamos a decir, ellos se van a sentir a gusto, se van a sentir bien, igualmente implementando el respeto y la aceptación. Entonces, lo que nosotros podamos decir como docentes, en la medida de nuestros pequeños, siempre tiene que ser de manera positiva. Nuestro reto es hacer que nuestra aula sea un medio donde puedan contribuir a favorecer el crecimiento, el bienestar personal, permitiendo un aprendizaje que prepare para vivir de manera autónoma. Entonces, nuestra aula no es simplemente transmitir aprendizajes de conocimiento, de información, de matemática, de lenguaje o de comunicación, de ST. No, lo que nos pueda también corresponder es motivar en temas de valores, en temas de la autoestima que estamos viendo el día de hoy, en temas de convivencia, del hecho de tratar mejor al compañero, de respetar las diferencias, de aceptar y convivir con niños inclusivos dentro de nuestras aulas. Tenemos una gran misión, estudiantes, y por ende tenemos que seguir preparándonos, capacitándonos también. Entonces, el papel de nosotros es súper valioso. ¿Alguien más que desee compartir alguna opinión sobre lo que es el rol docente en el fortalecimiento o en el desarrollo de la autoestima? Acá nos dice Flor Aredo de que la autoestima se trabaja cada día en nuestros niños. Sí, definitivamente se va trabajando de manera constante. Gracias. Muy bien, yo felicito también que quieras participar. Por favor, recuerden que también tenemos un promedio de 60 participantes. Yo visualizo en el chat que las participaciones de una u otra manera son las mismas. Me da mucho gusto que estas estudiantes que estén, que están escribiendo, porque son estudiantes mujeres, no veo muchos varones, salvo en una o dos oportunidades que han escrito en el chat, pueden seguir ustedes participando. La oportunidad para todos en general. Así que si yo ya di mi punto de vista en una primera instancia, a nivel de audio, lo puedo escribir en el chat, ahí voy a estar pendiente. Pero si yo no he escrito nada, no he dicho nada,
todavía tenemos la oportunidad de hacer nuestra participación. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Muy bien, a ver, Maribel también. Excelente, gracias, Maribel. Felicito que estés muy pendiente de la clase y que nos des tu punto de vista. Vamos a continuar. ¿Alguien más, aparte de los estudiantes que han escrito en el chat, quiera dar su punto de vista? ¿Eh? Me parece que no. Listo. Entonces vamos a seguir avanzando. Listo. ¿Cuáles son las observaciones o los indicios de manera positiva que podemos nosotros darnos cuenta de que este niño está avanzando con una autoestima adecuada, positiva? Bueno, el niño va a crecer con firmeza y se siente y se nota que está seguro de sí mismo, ¿no? Igualmente para aceptar que cuando él está equivocado, asume sus errores, no se desespera, lo mantiene en calma, es capaz de hacer según lo que él crea conveniente, se confía en su, digamos, en su criterio, aunque esté equivocado, asume las consecuencias de sus equivocaciones, presenta una capacidad para resolver sus propios problemas sin dejarse abatir, desanimar, ¿no? Como persona, como niño, se considera y se siente igual que los demás. Es capaz de disfrutar con una gran variedad de actividades. Se nota vivaz, se nota alegre, motivador, entusiasta. Se nota que es un niño que recibe y transmite afecto, ¿no? Transmite todo lo bonito que recibe, también lo transmite. Es sensible a los sentimientos y también hacia las necesidades de los demás niños. Respeta los acuerdos de convivencia y simplemente, no solamente respeta, sino también los cumple, los pone en práctica. Muy bien, vamos a continuar acá. Yatina nos dice, nuestro trato con los niños va a depender mucho para su autoestima. Por eso debemos ser buenos docentes. Kelly Guamán nos dice, la autoestima corresponde con la valoración. Así es, Kelly. Eso lo habíamos mencionado, me da mucho gusto que lo vuelvas a compartir. María Girón también dice, siempre brindarles amor y darles la seguridad que ellos necesitan. ¿Ok? Gracias, gracias por tu participación. Entonces, definitivamente cuando un niño tiene una autoestima positiva, se nota en sus acciones, en su manera como se expresa, cómo convive con los demás compañeros. ¿Qué más? Jennifer también nos dice, Jennifer Coronel, de que nuestros niños siempre cambiarán de ánimo por X motivos, pero está en nosotros ayudarlos a sonreír y sentir que los queremos y que estamos pendientes también de ellos. María Klenik, la forma como le hablamos y la conducta de nosotros les va a ayudar a tener confianza en sí mismo, así es, muy cierto. Vamos a seguir avanzando. Acá vemos un niño súper feliz. Y vamos a ver cuáles son los aspectos donde nos vamos a dar cuenta que la autoestima de este niño está de manera negativa, no está actuando de una manera adecuada. Hay una hipersensibilidad, está súper, súper sensible a las críticas. Se siente atacado, se siente acosado, llora fácilmente ante cualquier comentario negativo de alguna actividad, de lo que pueda hacer, rápidamente se frustra y empieza a llorar. Hay una indecisión y temor a las críticas, sino que tiene un miedo exagerado a cometer errores. Por ello se tensa, se pone muy ansioso y obviamente no quiere equivocarse, ¿no? Hay un deseo excesivo de complacer, es decir, de cumplir con las demás personas y no se atreve a decir no, le falta decir no y acepta los comentarios, acepta las acciones de las mismas personas. La idea es que este niño o niña aprenda y diga no cuando él considere que no es oportuno, cuando él no quiera pintar, es válido también. Así que es muy importante que él decida. Hay cierta hostilidad, hay cierta irritabilidad, el niño puede estar propenso estar a la defensiva, a contestar mal también, no participa de las actividades, demuestra desagrado o cierta indiferencia
y también presenta miedo, angustia, dolor, indecisión, pereza, desánimo, ¿no? Todo ello completa o conlleva a que el niño está presentando una autoestima negativa, baja, podríamos considerarlo, ¿no? Y que nosotros tenemos que actuar de esta manera. Así que tenemos que darnos cuenta qué es lo que nosotros podemos hacer. Vamos a ver acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como docentes vamos a realizar? Y aquí implica nuestras acciones. Luz Marta nos dice, es bueno tener una actitud positiva, brindarles mucho cariño a los niños y niñas. Noris, nosotros como docentes, si vamos con buen ánimo, los niños también se lo van a sentir así y de hecho van a querer transmitirlo de esa manera. Entonces, ¿cuáles son nuestras acciones? De hecho, generar un clima que sea cálido y que sea acogedor. Tomar en serio y evitamos situaciones de marginación o de rechazo. Recordemos, en nuestras aulas vamos a encontrar toda clase de niños, desde niños inclusivos, desde niños con problemas de conducta, niños con condiciones totalmente distintas a nivel económico, con algún tipo de digamos, idioma, religión, cultura de manera distinta. Nosotros tenemos que unir, incluir, no tenemos que discriminar o excluir o tener nuestros favoritos, ¿no? Sino que siempre tenemos que tener empatía y tenemos que tener, digamos, una apertura para que todos esos niños sean los favoritos, no solamente uno. Igualmente, tenemos que proporcionar un buen aprendizaje cuando ayudamos a los alumnos a descubrir y reconocer sus capacidades y le damos diferentes oportunidades para que estos chicos lo puedan seguir desarrollando con éxito. Transmitimos la confianza y también la fe en ellos mismos, por favor, cuando tomamos en cuenta sus opiniones y les ayudamos a aprender, a aceptar responsabilidades, tomar decisiones ante cualquier situación que se le pueda ir presentando. Entonces, estudiantes, hay mucho, mucho que hacer en cuanto a nuestras actitudes. Miren cómo influye bastante lo que ustedes puedan decir, lo que ustedes puedan hacer, porque si lo hacemos de manera inadecuada, vamos a generar situaciones conflictivas y de hecho vamos a bajar la autoestima a nuestros pequeños. Muy bien, tengo acá algunos comentarios. Nos dice, un niño con una mala autoestima genera un niño con miedo a expresarse, con inseguridades definitivamente. Nosotros como docentes siempre debemos decirles cosas positivas. Si A o B, el niño hizo una actividad que no cumplió tal vez con las expectativas, motivemos, hablemos, sin gritar, sin ofender, porque esa no es la idea. Nosotros necesitamos motivar, no disminuir. Tendrían dificultades también para identificar las emociones de ellos y de los demás. Acá se está moviendo. Vamos a visualizar este video muy interesante y luego de ello vamos a conversar un poquito más. Nos explicaste la importancia de los padres en la autoestima, pero ¿cuál es el papel que juegan los docentes en la formación de ella? Bueno, los maestros tienen un papel también muy importante. Y un maestro puede hacer la diferencia en la vida de un niño, de un adolescente, tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Pensemos, por ejemplo, si a un adolescente a lo largo de su vida el medio que lo rodea le ha devuelto una imagen negativa de él porque lo hacen sentir que es inquieto, que es tonto, que no puede, etcétera. Si esa es la imagen que le han devuelto. Y cuando la familia pasa a un segundo plano de importancia y el niño empieza a ampliar su círculo de socialización, y empieza a relacionarse con otras personas fuera de casa, esas primeras personas son el maestro, que pasa a ser en la primaria como si fuera un sustituto paterno, ¿no? Y los compañeros.
Entonces, a partir de ahí, lo que diga el maestro va a tener mucho peso en el niño. Si el maestro le devuelve una imagen diferente, a la larga, en la primaria todavía no, porque todavía los padres tienen mucha influencia, pero a la larga, por ejemplo, en alumnos de educación media, media superior, va a ser muy importante lo que el maestro les diga de ellos, ¿sí? Entonces, si el maestro, por ahí escuché una frase que me gustó mucho, que dice, el maestro debería de ser cazador de talentos. ¿Por qué? Porque si un maestro trata de captar lo mejor de cada uno de sus alumnos y hace conciencia de eso que él ve en esos alumnos, los va a ayudar mucho a modificar la imagen de sí mismo y por lo tanto a mejorar su autoestima. Perdón, y también en sentido negativo, puede dejar una gran huella, porque vamos a pensar en ese mismo ejemplo, si ya de por sí el adolescente llega con una baja autoestima y luego el maestro lo ridiculiza, le habla de manera humillante, lo agrede delante del grupo, lo expone delante del grupo, pues es como darle el tiro de gracia, ¿no? Es llegar a confirmar que efectivamente él no vale y por lo tanto no ayuda en nada a su autoestima. ¿Por qué influye tanto el docente, María? El adolescente va a buscar, ahora sí ya fuera de la familia, ahora sí pasa totalmente a un segundo plano la familia, y el maestro se vuelve en una figura de autoridad al que van a estar retando por su propia adolescencia, pero va a tener mucho peso en ellos lo que diga, porque están en un momento muy vulnerable, ¿no? Entonces, por eso va a tener tanto peso en la imagen, porque los maestros, si tienen una buena relación con los alumnos, pasan a ser personas significativas para ellos. Todas las personas significativas, me refiero a significativas afectivamente hablando, van a repercutir mucho en la imagen del individuo. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Voy a retroceder un poquito y yo me quedo con esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel que juegan los docentes en la formación de los estudiantes, en la formación de la autoestima de los estudiantes? Me parece muy interesante. También, de una u otra manera, ustedes lo han compartido, lo han mencionado. Recordemos que nuestra labor es muy importante y que, por ende, nosotros tenemos que dar siempre una versión, una visión muy importante, un modelo a seguir. Así que influenciamos de manera positiva, no de manera negativa. Tratemos siempre de dar, vuelvo a recalcar, lo mejor de cada uno de nosotros y con ello hacemos un cambio, ¿no? Una mejora en nuestros valores, en nuestra convivencia, entre otras cosas más. Bien, estudiantes, ¿alguien que desea dar alguna información? ¿Alguien que desea dar algún, digamos, alguna reflexión sobre este video? María Evelina, me da mucho gusto que estés participando. Te escuchamos. Sí, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Sí? Sí, excelente. Sí, mi buenas noches, compañeras. Yo creo que es importante el papel que tenemos nosotras, que vamos a ser futuras docentes, en poder escuchar, ¿no? A los estudiantes, ¿no? Ver sus necesidades, ¿no? Porque, bueno, es lo primero que nos indica el currículo, ¿no? Que tenemos que ver las características y la necesidad de nuestros estudiantes. He visto varias, casos, ¿no? De docentes que señalan, etiquetan al estudiante que es un mal estudiante, que es una malcriada, que es una atrevida, que es un atrevido, ¿no? O porque se pone altanero o porque se pone agresivo y no miramos más
más allá de lo que podemos ver con los ojos, ¿no? Una Uh-huh. cosa ver y otra cosa observar, ¿no? Observar que de repente detrás de esa niña malcriada, atrevida, es una niña que está sufriendo violencia en su casa, ¿no? Por parte de familiares. Hemos visto miles de casos de que hay acoso, maltrato, violencia física, psicológica y hasta sexual, ¿no? Con estos niños y adolescentes. Entonces, pongámonos un momentito por la posición de estos estudiantes que sufren violencia, golpes, maltratos, padre, madre, padrastro, madrastra, qué sé yo, ¿no? Entonces vienen con un historial y llega al colegio y pretende que estudien, ¿no? Que te escuchen, que estudien la clase, que hagan en 45 minutos la redacción de la producción de textos y la comprensión lectora del texto que le diste, sin mirar qué está trayendo el estudiante. Es más, se burla de tu hoja, de tu trabajo, de lo que le puedas dar, porque dice, pues, o sea, no tiene un horizonte el pobre estudiante, está bloqueado por lo que está viviendo. Y si nosotros cometemos el error de etiquetarlo, no, no, te da, sale de mi salón, retírate de mi salón, no, con niño malcriado, no, levántate y nos vamos a la dirección, o nos vamos a OVE, o nos vamos a tal parte, y te lo levantamos y lo llevamos, lo exponemos, justo lo que decía, lo exponemos a una violencia en el aula. O sea, decir, ni siquiera acá estoy bien, ni siquiera acá me protegen. O sea, en mi casa, mis padres que deberían cuidarme de mí, que deberían protegerme, que deberían velar porque yo esté bien psicológica, física, nutricional, biológica, todos los factores que tienen que necesitar un estudiante para que pueda rendir, no le dan. Y en el colegio, peor, la profesora la etiqueta, lo saca, lo bota y ese estudiante ya no regresa al día siguiente. Se va, se queda en la esquina, se juega pinball, se va a fumar, se va a tomar, se pierde, sin muchacha igual. Entonces yo voy a esa trascendencia y nuestro contexto ahorita. El contexto ahorita es que en la calle hay muchos muchachos que desertaron de la casa y desertaron de los estudios. Y nosotros no estamos viendo esta situación que vemos en la calle, ¿no? Entonces, mirar, ¿no?, al estudiante, más allá del estudiante en sí, sino al ser humano que está sentado en el pupitre, que alguna vez fuimos nosotros también, con nuestras historias, con nuestros problemas, y que no esperemos que un estudiante que tiene esos problemas pueda rendir. Es ilógico. O sea, yo vengo con miles de problemas en mi casa y estoy en la clase, pero no estoy, mi cabeza está pensando en los problemas que tengo y no te voy a rendir. Entonces, ponen ser empáticos en ese sentido, ¿no? Y ya no, que los docentes como nosotros ya no lo etiquetemos, ¿no? Si es una malcriada, y si no quiere estudiar, pues es problema, ¿no? Total, a mí me pagan y no importa, a mí que me pague mi sueldo el Estado, y pues, si pasa o no pasa, pues, si aprende o no aprende, es su problema, no la mía. Entonces, tengo mañana bailando con la marinera, con nuestro pañuelo y nuestra visión, nuestra vocación es mirar a estos estudiantes que son futuros padre de familia y madre de familia, que él podría ser uno de nuestros hijos, que también están en aula, ¿no? Y que más allá de repente no estemos y tengan problemas, también le gustaría que también lo observen y puedan orientarlo, ¿no? Y buscar el valor que tiene este estudiante, ¿no? Verlo, lo importante o la virtud que tiene y poderle decir, no, mira, tú eres bueno en esto, porque no, o sea, ser bastante observador, porque ese niño que de repente tiene miles de problemas tiene mucho potencial para desarrollar, muchísimo potencial, porque ya venir al aula y querer estudiar es una resiliencia tan grande porque él quiere, o sea, está asistiendo a clases, pero nada le costaría no entrar, pero está asistiendo, entonces hay que darle un empujoncito para que pueda continuar, ¿no? Eso sería todo, mis. Gracias, María Bolina, también por lo que nos has comentado, muy cierto. Lo que nos mencionas, hay muchas situaciones que afectan a ese estudiante y nosotros como docentes buscan generalmente en nosotros un apoyo, una motivación, ese segundo papá o esa segunda mamá, ¿no? Que obviamente que tienen en la casa, pero son un completo desastre. Pero ustedes dan o tienen ese rol muy importante de querer motivar y cambiar también la visión de lo que es ser un adulto, ¿no? Un adulto puede ser una persona maravillosa si es que se lo propone, puede ser una persona totalmente nefasta, negativa, si es que también quiere. Creo que ustedes van eligiendo a ser unas personas que van a dejar huellas en sus estudiantes, ¿no? Huellas positivas, no huellas negativas. Lilia Licea nos dice que nosotros como docentes o futuros docentes tenemos que saber brindar a nuestros niños cosas positivas, darles ánimo en sus aprendizajes, no hacer comparaciones, ¿no? Igualmente, Yanina Cárdenas, debemos revalorar a nuestros niños siempre diciéndoles que son los mejores.
y que son unos campeones. Muy bien, no solamente decirlo, sino también que ellos lo sientan, que realmente la Miss o el docente está transmitiendo. Se edita de igual, es fundamental como docente saber cómo desarrollar las actividades para transmitir seguridad en sus alumnos. Muy bien, gracias por tu participación. Y para concluir, nos damos cuenta que la autoestima es una pieza fundamental en la construcción de los pilares de la infancia y también en la adolescencia. La autoestima no es un curso que se aprende en el colegio, por el contrario, está dentro del núcleo familiar, que es el principal factor que influye en la autoestima, donde el niño va creciendo y también va formando su personalidad. Es el lado emocional de los niños, jamás debe ser ignorado por los padres y también por los docentes. Hay que estar atentos a los cambios de humor de los niños y también de esos altibajos emocionales. Muy bien, estudiantes. Y bueno, hay mucho tema en cuanto a la autoestima, hemos ampliado, pero acá me gustaría rápidamente conocer cuáles serían sus puntos de vista. Vamos a hacer un breve test, es una breve prueba para ustedes, donde ustedes mismos se van a calificar. Entonces, en esta prueba ustedes van a responder de la siguiente manera. Siempre es 3 puntos, muchas veces es 2 puntos, a veces vale 1 punto y nunca, obviamente, no tienes ni un punto, tienes 0. Entonces, ante estas 12 preguntas, ustedes pueden colocar lo siguiente. ¿Me acepto como persona? En mi caso, siempre el número 3. ¿Tengo confianza en mí mismo? Muchas veces el número 2. ¿Sé afirmarme? ¿Sé sentarme en esa posición de, digamos, de persona consciente, responsable? Muchas veces, 2 puntos. En mi caso, ¿ah? La mayoría de las personas me quieren, sí, 2 puntos, voy a ponerlo, muchas veces. ¿Me expreso fácilmente en grupo? Muchas veces, 2 puntos. ¿Me dejo ser feliz? Siempre, 3 puntos. Creo que mi opinión es tan importante como la de los demás, también 3 puntos. ¿Ah? Cada uno de ustedes, en general, alumnos, van a colocar según el puntaje. Ustedes luego tienen que sumar y acá están los resultados. Cada punto, al finalizar, ustedes los van a sumar y bueno, según el total, van a encontrar las respuestas acá abajito. Muy bien, está entendible, está facilísimo, no se van a complicar. Gracias María, también María Guardapata que nos ha escrito en el chat. Entonces, está fácil de contestar. Yo lo que les sugiero bastante es que si ustedes tienen la respuesta a sus preguntas, solamente de frente coloquen abajo logrado, realizado y que cada uno de ustedes quede, digamos, el resultado que les ha salido. Janely, ¿alguna consulta? ¿Tienes alguna duda sobre esta actividad? ¿Esa actividad, Miss, es para hacerla ahorita o Sí, durante así es, tarea. A ver, gracias. Por favor, esto no es una tarea, no es que lo van a presentar después, tengan en claro que solamente es una práctica de acá, de lo que hemos hablado, es la última dinámica, podríamos considerarlo, no lo van a presentar. Si ustedes gustan, lo hacen, si no, lo dejan en otro momento, lo pueden realizar. ¿Listo? Ay, amisita, te entiendo. Listo, gracias. ¿Ok? Para aquellas estudiantes, para los estudiantes que estén en dudas, si es una tarea, no es una tarea, no lo tienen que presentar, es una dinámica como parte de la clase del día de hoy, finalizando nuestra clase. ¿Ok? Listo. Yanina nos dice, ok, listo, entendible en todo caso. Recuerden, está en función de ustedes. Si ustedes quieren realizar este pequeño test, excelente. Si no lo quieren realizar, también va a depender de ustedes. Es una pequeña dinámica finalizando la clase del día de hoy. Recuerden también que el material se comparte y lo pueden también hacer en más, con mayor tranquilidad, con mayor tiempo, etcétera, luego. Miss, no te escuché muy bien porque el internet está bajo. No te escuché Ya. muy bien, por favor. Ok, ¿hasta dónde escuchaste? Miss, escuché donde dice que van a participar, van a participar, pero después de eso ya no escuché más. Que no es un trabajo, Ya. que no es una tarea, no sé. Excelente, Elba. Ahí está, muy bien.
Muy bien. En todo caso, si gusta, lo puedes hacer. Este pequeño test es una pequeña encuesta para ustedes. Ustedes se califican, ven sus resultados. Si gustan, lo pueden escribir en el chat que ya lo realizaron y la respuesta queda en cada uno de ustedes. No es necesario compartir. Muy bien. Listo, estudiantes. Listo, gracias a ti. Eso es algo para ustedes, no es algo interno. Es donde ustedes se van a dar cuenta cómo están en su autoestima. Recordemos para hacerle mención, acá abajito están los resultados de 0 a 15 según la sumatoria. Tienes ciertos obstáculos para vencer y tienes que seguir aumentando tu autoestima. De 16 a 25 estás en camino, te quedan algunos puntos importantes para desarrollar y de 26 a 36 puntos ya tienes una autoestima favorable, respetable, sigue así. Listo, muy bien. Listo, no se preocupen. Estamos en ese proceso. Gracias. Veo a tres estudiantes que han podido realizar. Listo, Noris, Jennifer, Maribel. Logrado. Muy bien, excelente, logrado, Maribel. Listo. ¿Alguien más? Yo mis ya hice. Listo. Recuerden que es todo de manera interna. Lo escriben en el chat, que yo lo estoy revisando. Listo. Ajá, muy bien. Listo, muy bien. Ya lo han logrado. Excelente. No es necesario que me lo mencionen, todas de manera interna, porque es algo privado, es algo de ustedes. Listo, estudiantes, muchísimas gracias. Creo que sí lo han realizado. Recuerden, también lo van a tener, con calma lo pueden realizar en Pero sus tiene que casas. ser en honor a la verdad. No vayan a poner por lo que quieren tener puntos. Sí, no te preocupes. Gracias. Muy bien, estudiantes. Muchísimas gracias por su tiempo. Y para finalizar, tu mente cree en lo que dice. Entonces, dile que será un gran día. Dile que eres maravilloso. Dile que todo va a estar bien. Dile que eres único y valioso. Y dile que lo mejor está por venir. Así que tu mente es súper maravillosa. Va a depender de ti. Tiene en mente, por favor, cosas positivas, nada en negativo, eso no te favorece, no te ayuda. Muy bien, muchas gracias, que tengan un lindo inicio de semana, disfruten todavía su fin de semana y nos estamos viendo el siguiente sábado con un tema también muy interesante, muy bonito que nos va a seguir fortaleciendo en nuestro desarrollo personal. Cuídense, un fuerte abrazo a la distancia. Gracias, Miss. Buenas Gracias, noches. Gracias, gracias, Miss. gracias. Gracias. Feliz junio. Chao, chao. Buenas noches. Bye bye, gracias. Cuídate, Miss. Cuídate, gracias, chao. Chao, mi Gracias, corazón. maestra. Cuídate, Miss. Hasta el siguiente sábado.